cheteras y crocheteros, entonces hoy vamos a estar tejiendo esta boina, vean, eh, que está compuesta por cuatro puntos básicos. que Tenemos acá el punto relieve, tenemos que tener 10 motivos de relieves acá en todo el tejido para ir haciendo la división de estos triángulos. Y al final de cada motivo en relieve, tenemos que tener este punto bodo, que vean, o este punto acá en relieve o en 3D, y también tiene en toda la orilla. Acá tiene lo que es el punto media luna o medio círculo para culminar el tejido con lo que es el punto eh, elástico o punto pretina. Está en una talla para adolescentes. Si ustedes la quieren para más grande, pues le van a dar dos a tres vueltas más acá arriba. La quieren para menos, para menos edad. Perdón, la van a tejer acá. Eh, dos o una. Vuelta menos según el grosor de lana que ustedes estén utilizando. Aquí yo estoy utilizando el del número 2.5. Y vamos a tejer con el gancho de 2 milímetros. Vamos a utilizar las tijeras y la aguja lanera también para poder esconder las cebras que nos quedan al final. Entonces vamos a, a comenzar el tejido. Acá. ¿verdad? Con el nudo deslizado. Y vamos a, a levantar un total de 5. Eh, 4 cadenas. Perdón. La más de algo flojitas para que nos quede así bien. Una, dos, tres, cuatro. Ya luego que hemos levantado las cuatro cadenas, vamos a unir acá. Paso esto por acá. Voy a deslizarme. Voy a deslizar el punto. Ya luego que me he deslizado. Voy a levantar tres cadenas que no me va a servir como punto. No que solo para levantar el tejido. Dos y tres. Y ya dentro de este círculo que tenemos acá. Vamos a introducir un total de 20 puntos altos sería 1 Tenemos por acá 2 vamos por acá con 3 5 1, 2, 3, 4. Van 4. Vamos con el 5. Y en total vamos a tejer un total de 20 puntos altos. Pila, pilares. O varetas. Acá en este círculo. Bien, ya tengo acá los 20 puntos altos. Vean. O 20 eh, varetas o pilares. Como quieran llamarle. Y vamos a ir acá a lo que es donde está la tercera cadena pero en el punto no en la tercera cadenita porque ya dije que no contaba vamos al primer punto que levanté y vamos a deslizar entonces a partir de acá para tejer ahorita todo el patrón de arriba vamos a seguir esta misma secuencia vean vamos a levantar una dos tres que tampoco lo tomo como punto solo me sirve para subir eh, y voy aquí donde mismo voy a colocar el primer punto alto Vamos a seguir ahorita en esta vuelta de esta secuencia. Un punto alto que sería este, estas tres no las contamos. Y en el siguiente vamos a poner un aumento. Para poner el aumento, primero pongo un punto normal. Y el siguiente lo voy a poner en relieve. ¿Ya? Uno, eh, aquí ya tenemos el aumento, ya aumentamos a 2. continuaba colocando un punto alto, acá en esta vareta que nos quedó en esta parte, vamos a colocar un punto alto. Vamos al siguiente y vamos a hacer un aumento, pongo uno de manera normal Y el aumento lo hago tomando acá el relieve Vean, vamos a tomar el relieve De estos relieves, al total de todo el tejido me tienen que quedar 10 motivos Voy nuevamente, vean, aquí El punto me va a quedar algo escondido, pues lo voy a tomar acá y voy a colocar vareta, una vareta Y me toca un aumento Entonces el primero, como siempre, lo voy a tomar acá de manera normal Que sería el primer aumento y... El segundo lo voy a tomar en relieve. Así vamos a ir tejiendo toda esta base. Vamos con vareta normal acá. Tomamos el punto que nos quede escondido en el relieve. Y voy a tomar acá el primer punto. El siguiente vamos a hacer el aumento. Voy acá uno. Y voy a tomar el siguiente acá. Y así vamos a llevar toda esta vuelta número uno. Hasta llegar acá donde he comenzado. Bien, ya tengo acá los 10 motivos en relieve: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es donde se pueden perder, porque en las siguientes vueltas vean qué fácil es. Pero ahí no importa las vueltas que ustedes le quieran dar, eh, siempre va a estar muy fácil. Siempre la vuelta la voy a comenzar con 3 cadenitas: 1, 2, 3 tres que no me van a contar solo es para levantar el tejido acá donde mismo voy a colocar el primer punto ahora vamos a colocar en esta vuelta dos puntos altos y un, y un relieve y un perdón y un aumento entonces llevamos uno vamos a colocar acá el número dos vean dos varetas normales vamos al aumento acá en el punto que tenemos en relieve el primero lo vamos a tejer normal y el segundo siempre lo vamos a tomar en relieve vean ahí el punto lo va marcando ya que tenemos que tomar ese en relieve el siguiente también aquí nos queda siempre el punto vean vamos a destaparlo vamos a tejerlo que queda el número uno vamos a colocar dos la segunda vareta ya tenemos dos y vamos acá a esta vamos acá al aumento una normal y la siguiente lo tomamos en relieve que ya el punto está marcado que tiene que ir tomándose en relieve ¿Ya? El de acá nos queda escondido, lo sacamos, vamos a tejer una. Tejemos dos puntos altos y vamos a hacer el aumento. Acá ponemos uno normal y el siguiente lo ponemos en relieve. Y este es el aumento, un punto normal y uno en relieve en el mismo punto. Vamos acá, nos queda escondido, si ustedes pueden ver, no se ve, pero lo sacamos y acá está, ponemos el primer punto alto, uno. Y dos. Y vamos a poner el aumento. Uno acá. Y el siguiente lo tomamos en relieve. Y así vamos a realizar toda esta vuelta. Vean, ya se nos va marcando más los relieves. Bien, aquí ya terminé la vuelta número dos. Aquí ya el mismo tejido nos va a ir marcando. Vean la vuelta número tres. Vamos a una, dos, tres cadenas que no me cuentan y vamos acá. Voy a colocar uno. Ahora en esta vuelta vamos a colocar tres y un aumento. Ya ven la secuencia que fácil es. Y en la siguiente vuelta pues colocamos cuatro varetas y un aumento. En la siguiente cinco varetas y un aumento. En la siguiente seis y un aumento. Así es como lo vamos a ir tejiendo. Aquí ya tenemos uno. En esta vuelta vamos a colocar tres. Una, dos y tenemos tres acá. Y vamos a hacer el aumento. Vean donde está el mismo relieve. En el punto pongo uno normal. Y el siguiente lo voy a tomar en relieve. Vean así van a ir todas las vueltas. No importa las vueltas que ustedes le den, siempre van a seguir este mismo patrón para tejer. Vamos nuevamente uno, dos. Y tres. Y vamos acá. Ponemos el aumento. Uno normal. Y el otro lo tomamos en relieve. Y así vamos a realizar eh, todas las vueltas que nosotros necesitemos. Si ustedes ven en esta, yo hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas con aumentos. Y la última la hice sin aumentos, la número nueve, porque vamos a colocarle acá los puntos bodoque al final. Entonces yo le voy a hacer unas seis vueltas y aquí vamos a tomar el patrón para poder tejerlo. Entonces voy a continuar hasta tener las seis vueltas y regreso ahorita con ustedes. El tejido original tiene un total al final de 100 puntos. Vean, vamos a estar trabajando 100 puntos. Ya saben que para tallas más pequeñas tienen que tener menos de 100 puntos. Y para tallas más eh, grandes, al finalizar la vuelta, donde no hacemos aumento, tenemos que terminar con más de 100 puntos. Entonces, aquí yo la muestra la tengo con 70 puntos. Y vean, ya, te, ya se nos marcan acá lo que son los relieves. Se nos van a ir marcando en toda esta parte los relieves. Entonces, ahorita vamos a entrar a dar la vuelta en la cual no vamos a hacer aumentos entonces vamos acá una dos y tres y aquí donde mismo voy a colocar el primer punto y en esta vuelta no realizamos aumento pero sí le vamos a poner a cada hilera o a cada eh, parte del relieve que traemos desde, desde el principio del tejido le vamos a poner su punto bodoque entonces vamos acá lo vamos a ir tejiendo de esta manera recuérdense que ya para poner el lo que es el, el punto media luna pues tiene que estar en en múltiplo de 5 entonces vean vamos acá 1 2 3 4 y 5 puntos altos en un mismo punto. Voy a dejar en espera y voy a buscar acá el primero que he tejido. Acá donde finaliza, si ustedes pueden ver, estamos trabajando donde finaliza el relieve. Está por acá. Vamos a introducir y vamos a pasar acá y lo tejemos de esta manera. Vamos nuevamente a colocar los siguientes puntos hasta llegar al siguiente relieve que tenemos. Vamos por acá, vamos de esta manera. Vamos por acá. Por acá. Vamos de esta manera. Por acá. Y llegamos acá donde está el relieve. Vean, donde termina todo este relieve y vamos a introducir cinco puntos altos. Uno. Dos. 3, 4 y 5. Así que, si sí, ya sabes que si eres amante de las boinas, pues esta boina es especial para que la comiences a tejer el día de hoy. Vamos acá, cerramos y seguimos colocando los puntos. Y ven, ya no llevamos aumento, no que vamos realizando estos puntos bodo. Que voy a terminar la vuelta y regreso con ustedes. Bien, bien, ya estoy acá de regreso y como siempre, vean, les hago la cordial invitación a que se suscriban a este canal. No te salgas sin él, sin suscribirte. Apóyame siempre ahí para ir aumentando esta comunidad aquí en manualidades. La manita feliz y como siempre, también no te saltes los videos, ya que es una de las formas con las que puedes apoyar este canal. También comentando los videos y compartiéndolo para que llegue a más personas. Y también, vean, ayúdame a lograr esta meta, llegar a los 100 mil suscriptores. Me dijeron que no iba a poder pero yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a lograr llegar a esta meta de 100 mil seguidores así que los estoy esperando a que se suscriban y que sigan apoyando este canal entonces ya avanzado y ustedes suscritas en el canal ya avancé acá le puse todas las vueltas al final vean esta última vuelta se la coloqué aquí sin aumentos y tiene acá en, en, en donde termina Vean los puntos, el punto relieve que vamos tomando acá, que nos van a quedar 10 motivos, eh, nos vamos a ir colocando un punto de embodoque o este punto de cinco varetas o cinco puntos altos cerrados, eh, 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 tejidos en un mismo punto y, cerra y cerramos el punto 1 con el número 5 para que nos quede de esta manera acá esta parte. Ya luego. Que realicé esto, vamos a entrar a realizar el punto media luna. Entonces, para realizar el punto media luna es este punto que tiene por acá el tejido original. Hasta ahorita nosotros vamos a esta parte. Hemos terminado la coronilla, vamos a tejer los laterales y vamos a tejer al final lo que es el punto pretina. Entonces, vamos a realizar el punto medias lunas o medios círculos. Va a estar en múltiplo de 5. Entonces voy 1, 2. 3, ya saben que no me cuenta, acá donde mismo voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, 5 puntos, voy a realizar 5 cadenas, 1... 2, 3, 4 y 5. Y voy a venir a unir acá, no donde está la tercera cadena, la, 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 las tres cadenitas, no que acá donde está el primer punto que hemos colocado. Vean a donde picamos. Vamos a traer por acá. Vamos a deslizarnos. Voy a realizar una cadenita. Voy a voltear acá donde, estoy la, donde tengo la cadena. Y dentro de esta cadena, voy a introducir seis pu medios puntos o medias varetas. Uno. 2 3 4 5 y 6. Ya luego que lo tengo, voy a continuar acá colocando los siguientes 5 puntos altos, que sería una 2 Aquí donde está el punto bodoque, ya lo vamos a tomar desde acá del centro, ¿verdad? en el centro que nos queda, y vamos a colocar el punto número 3, 4 y 5. Nuevamente dejo 1, 2, 3, 4. 4, 5 cadenitas. Luego que tengo estas 5 cadenitas, me voy a ir a buscar acá. Vean, el primero que he tejido de los 5. Y voy a picar acá, donde está el punto. Vean, donde estoy picando. Vamos de esta manera. Voy acá, me deslizo. Ya cuando estoy deslizado, o deslizamos acá el punto, eh, vamos ahorita a tejer una cadenita. Y vamos acá, en estas 5 cadenas, vamos a introducir. Se, seis medias varetas una tenemos acá la número 2 tenemos acá la número 3 tenemos acá número 4 5 y 6 puntos altos y luego que hemos terminado acá los 6 puntos altos vamos nuevamente y continuamos con las siguientes 5 varetas ya, una

Picamos acá donde he tejido el primer punto, vean, aquí se nos marca dónde vamos a picar, abajito del punto, aquí nos marca y volvemos a realizar lo mismo. Yo voy a terminar toda esta vuelta y regreso con ustedes. Tengo terminada la primera vuelta de estos puntos media luna o medio círculos. Para comenzar la siguiente vuelta vamos a seguir el mismo patrón, vean, aquí solo les voy a explicar y lo vamos a tirar ya a tejer el punto pretina. Uno, dos, tres. Vean, siempre voy a, a, a levantar uno acá donde levanto las tres cadenas. Sería el primero. Las tres cadenas es para cerrar la vuelta en el punto y no cerrarla en la tercera cadenita. Entonces sería acá dos. Vamos acá tres. Vamos acá cuatro. Y vamos acá con cinco. Vean, los mismos cinco que trabajamos en la vuelta anterior, trabajamos en las siguientes dos vueltas porque le vamos a colocar... Tres vueltas, vean, esta tiene tres vueltas. Si ustedes pueden ver lo que tiene, vean que las vueltas nos agarran acá, no los agarra recto, no que los agarra acá. Tres, aquí están las tres vueltas y acá, vean que bonito se nos va marcando. Entonces, de esta manera, vamos a seguir tejiendo esta parte. Voy a seguir con cinco cadenitas: una, dos, tres, cuatro y cinco. Y siempre vean, no voy a a picar acá lo no, que voy a picar donde está el, el punto que colocamos a la par de las tres cadenitas ahí el espacio nos va a marcar vamos acá una cadenita extra y vamos a colocar en estas cadenas un total de seis puntos altos uno dos tres cuatro cinco y 6, ya tengo por acá, me voy al siguiente grupito que tengo por acá, vean que comienza con 1, 2, 3, 4 y 5, todos los grupitos tienen 5 cadenitas y repetimos lo mismo de realizar este punto por acá, así le vamos a realizar 3 vueltas para todas las tallas, ya ustedes pues acá pues le van, aquí es donde le van a aumentar porque si es talla más grande pues se les va a hacer más amplio aquí en la parte de arriba y por ende, acá en la parte de lo que es el elástico, pues van a, tejer, van a tener que tejerlo un poco más grande. Entonces, ya luego que tengo esto por acá, solo era para explicarles, les voy a deshacer, vamos a deshacer esto por acá. Vamos a dejar estas cinco varetas y pongamos que ya tenemos las, tre las tres vueltas de lo que es el punto media luna, que lo vamos a ir tejiendo siempre igual. Entonces al final le vamos a realizar una vuelta de puntos altos. Ya, cuando tejemos las tres vueltas del, del punto media luna o punto medio círculo, ¿ya? vamos a tejer acá la vuelta de varetas o puntos altos. Recuerden que estamos trabajando con 70 puntos altos, tenemos que tener 70 varetas acá en esta parte. Vamos a trabajar todos los grupitos de esta manera para comenzar el punto pretina. Vean, inmediatamente nos vamos acá y así voy a continuar toda esta vuelta de puntos altos. Bien, acá le tengo, ya vean lo que es la vuelta eh, de punto vareta. Tenemos que tener 70 puntos altos porque estamos, empezamos a trabajar con 70, con 7 vueltas que le dimos. Entonces, como retroalimentación, para tallas más pequeñas, ustedes van a hacer eh, menos de, que en las vueltas que les queden, les queden eh, menos de 80 puntos para tallas pequeñas entonces esta está buena para una talla pequeña vean que tiene 7 vueltas 8 con esta que no tiene aumentos para eh, más vueltas entonces para eh, talla mediana ya saben que tienen acá estas vueltas 9 vueltas sin aumento para tallas más grandes le van a dar de 10 a 11 vueltas y haciéndole la última sin aumentos de esta manera les va a quedar para todas las tallas lo que es las boinas entonces bien ya tenemos por acá esta primera vuelta y vamos a repetir todo el patrón. Vean, todo este patrón que tenemos acá de el punto elástico o punto pretina. Siempre vamos a repetir lo mismo. El que está en relieve derecho lo tomamos por el derecho. Y el que está al revés, lo tomamos por el revés. Si ustedes pueden ver en esta parte. Entonces, así le van a dar las vueltas que ustedes consideren necesarias. Del tamaño que quieren que les quede hacia abajo. Lo que es esta boina. Yo voy a levantar una, dos. 3 y voy acá directamente. Vean al primero lo vamos a tomar de esta manera. Relieve derecho. Uh, perdón. El relieve derecho. Acá relieve por el revés. Vamos con el relieve derecho. Y vamos con el relieve por el revés. De esta manera. Vamos a seguir el patrón para tejer todas las vueltas. Vamos con el derecho y vamos con el revés. Y ya en las siguientes vueltas, pues el que tomamos por el derecho siempre lo tejemos por el derecho y el que tomamos por el revés siempre lo vamos a tejer por el revés. Perdón, acá ya se me desbarató este punto. El que tomamos por el revés siempre lo vamos a tomar por el revés. De esta manera. Vamos por el derecho. Y vamos por el revés. ¿Ya? De esta manera no, no nos vamos a complicar. Y así vamos a seguir todas las vueltas de acá hacia adelante. Vean. Y nos queda el punto pretina de esta manera todas las vueltas van a ir De punto derecho ¿verdad? está por el derecho aquí se nos marca el relieve de todos los que van por el derecho y aquí en la parte de atrás se nos marcan en relieve también todos los que tomamos por el lado de atrás y nos queda de esta manera esta bonita boina ya saben que pueden encontrar como siempre todo el contenido en mis redes sociales pero antes déjenme ser aquí siempre Bien, pedirles que se suscriban al canal y que me ayuden a cumplir con esta meta. Yo sé que podemos y lo vamos a lograr, mis crocheteras y crocheteros. También ya saben, seguirme en las redes sociales. Entonces, en Facebook, eh, Luis Mauricio Arte Miranda, en la fanpage, en la Red de Crochet. Denle like a la página ahí del Rey de Crochet y quedan agregadas porque ya en mi Facebook no puedo recibir solicitudes porque ya llegué al límite perdón que tiene Facebook para las solicitudes de amistad. Así que denle like a la página del Rey de Crochet. También en Instagram pueden encontrarme como manualidades la manita feliz en Twitter como Luis Duarte y en TikTok como el rey del crochet. Ahí también encuentran todos mis trabajos y todos eh, los videos que hemos compartido acá en este canal. Así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima oportunidad con otro bonito video tutorial especialmente para ustedes. Chao.